Buenos días a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en Andina Link virtual. Hoy los hemos convocado a tratar un tema muy importante que no sabemos todavía si está generando un caos, si va a generar un caos o si ya fue un caos. Y hoy trataremos de visualizar qué es lo que va a pasar en el mundo precisamente con uno de los temas que está en este momento más en boga por su situación crítica, y es el agotamiento del protocolo IP. La verdad, eso tiene muchas y múltiples consecuencias de lo que se vaya a hacer en este momento. Tiene consecuencias tecnológicas, tiene consecuencias en las comunicaciones, tiene consecuencias y políticas muy importantes. Por esa razón hemos decidido realizar este web para que podamos nosotros conversar con expertos que seguramente nos van a dejar más respuestas que preguntas en esta reunión. Me acompaña Gabriel Levy como moderador invitado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Él es un experto, además ha sido compañero nuestro o es compañero nuestro permanente en todas las reuniones de Andina Link ya hace muchos años, y es un gran conocedor de todos los temas que tienen que ver con las comunicaciones, aún más estando dentro de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. A los que nos están escuchando, que nos hagan las preguntas por intermedio del chat, que seguramente nosotros trataremos de responderlas lo más pronto posible. También les comentamos que esto quedará grabado y en el YouTube para que lo puedan consultar más adelante. Como invitados tenemos nosotros a nuestro amigo Mauro Escalante, que también ha sido y es profesor de Andina Link y con quien tenemos pues una estrecha amistad, y Andina Link lo aprecia mucho y creemos que él también nos aprecia a nosotros. Mauro, muchas gracias. Mauro está en MicroTIC con Academy y Experts, que es una entidad de capacitación muy importante en todos los temas, particularmente en el tema de redes. También está con nosotros Jorge Lam, que trabaja en CenturyLink, también nos ha acompañado en algunas oportunidades en Andina Link, y Carlos Martínez, gerente de tecnología de LANIC. Con estas personas, pues trataremos de abordar el tema con la mayor profundidad, pero de una manera sencilla, para que todos podamos salir más ilustrados sobre el tema. Gabriel, por favor, acompáñeme presentando el tema y sobre todo aquellas preguntas que queremos nosotros hacerle a nuestros invitados. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Fernando. Como siempre, es un gusto estar compartiendo este espacio de reflexión, de formación, en donde tocamos diversos temas que son transversales para toda la industria de las telecomunicaciones en América Latina y que efectivamente resulta del interés de los académicos, de los ingenieros, de los proveedores de servicio, de los ISPs, de las personas que hacen análisis de coyuntura y finalmente de los usuarios, que son los grandes beneficiados o perjudicados con las decisiones tecnológicas que se toman en el mundo entero. Hoy vamos a estar hablando, como usted muy bien lo decía, del agotamiento del protocolo TCP/IP. Este agotamiento tiene dos posibles miradas o son dos grandes enfoques que tendríamos que darle al tema. Este protocolo, recordemos que está cumpliendo casi 6 décadas desde que se desarrolló el proyecto original que financió el gobierno de los Estados Unidos, que se llamó ARPANET y que tuvo la consolidación de diversas universidades en la zona de California, que posteriormente va a dar lugar a la creación de lo que hoy conocemos como Silicon Valley o el Valle del Silicio. El protocolo desde sus inicios se pensó de tal forma que evitara fallas por colapso del sistema. Había muchas variables en juego, estaban en plena Guerra Fría. Hay un mito alrededor del tema de que el protocolo se diseñó para que si era atacado nuclearmente cualquiera de los servidores de la defensa del sistema ARPANET en los Estados Unidos, cualquiera de los demás pudiera operar o funcionar. No se sabe a ciencia cierta si eso es verdad o no, pero tiene mucho sentido. Pero más allá de cualquier otro objetivo militar, siempre el protocolo TCP/IP tenía por objetivo particionar en múltiples paquetes la información, buscar la ruta más rápida para encontrar el canal de acceso a la data, y de esa manera nunca colapsar el servicio. Ha sido tan eficiente
que 6 décadas después, y con el crecimiento inimaginable que ha tenido Internet, porque nunca pensamos que la red llegara a ser lo que es hoy en día, que transportara el video que transporta, que transportara la información que transporta, aún así sigue sin colapsar. Se ha reinventado, claro, se ha venido modernizando, haciendo más eficiente, sí, pero en esencia sigue siendo el mismo protocolo. Respecto al apellido, que es el IP, vemos ahí uno de los primeros puntos de coyuntura, cuellos de botella, y es que el número de IPs que se diseñaron originalmente, que se conoció como IPv4, que parecía ser un número casi inagotable de estaciones o terminales, ese tema se agotó rápidamente. Ya para este siglo, esas direcciones no estaban disponibles, se tuvieron que inventar cosas como el NAT transversal y otra serie de soluciones que ahora probablemente LACNIC nos explicará mucho mejor. Y una de las soluciones es la evolución hacia el protocolo IPv6, que es un protocolo mucho más moderno, con mucha más capacidad de asignación numérica, que hace que no se acaben tan rápido el número de estaciones. Nuevamente, la promesa es que pareciera ser que ese IPv6 es tan infinito como lo prometió en su momento el IPv4, pero estará por verse. Y de otro lado, las redes inalámbricas no se sienten muy cómodas trabajando con el protocolo TCP, el Transfer Control Protocol, que es ese que divide en tantos paquetes de la información. ¿Y por qué decimos que no se sienten tan conformes? Pues tal y como lo anotamos en un artículo que sacamos en su momento, que se llamó así, el agotamiento del protocolo IP, lo que estamos presenciando es que con el crecimiento y masificación de redes móviles, tanto pasó en la 3G como en la 4G, pero donde más notable va a ser es en la 5G, el punto de conexión base que tiene una máquina queda revaluado, pues cuando se están utilizando conexiones inalámbricas, el usuario está brincando de un punto a otro punto de manera permanente, cambiando de antena, y eso ocasiona que se requieran muchos paquetes adicionales con la información del usuario. Esos paquetes adicionales hacen congestionar enormemente las redes celulares, las redes de comunicación móvil, y ha hecho pensar a los que trabajan en esta industria que sería mucho mejor un protocolo que tuviera una identificación del paquete con relación al usuario. De esa manera no habría que gastar tanta data adicional que genera una sobrecarga en la infraestructura de redes. Y ese es el tema que hemos propuesto reflexionar en la mañana de hoy. Al respecto, la Unión Europea creó un grupo de trabajo especialmente para desarrollar un nuevo protocolo que reemplace el TCP. No se sabe si el IP también o si el TCP-IP en su conjunto. Los chinos lo anunciaron, para algunos dicen que están cañando, otros dicen que sí, efectivamente China quiere trabajar en el tema y de paso fortalecer su estado, control, mediante un seguimiento de todo lo que un usuario hace a través de ese mismo protocolo. Esos son los temas que nos hemos planteado reflexionar en la mañana de hoy, Fernando, y surgen a partir de ahí muchísimas dudas que son tremendamente pertinentes para la reflexión, como si realmente es necesario o no un nuevo protocolo IT, por qué Europa y China están empecinadas en trabajar en este proyecto, cuál va a ser el impacto que esto geopolíticamente va a tener, qué tan complejo va a ser para los operadores y proveedores de servicio en todos los niveles un cambio de protocolo. No es suficiente el paso que estamos haciendo de IPv4 y IPv6. Eso es lo que queremos que nos expliquen nuestros invitados en la mañana de hoy y también que conversemos, Fernando, sobre este tema, muy particularmente el tema geopolítico que se ha convertido en un eje de referencia muy importante en los análisis de coyuntura que hacemos en Andina Link. Entonces, agradecerle nuevamente a usted y a todos nuestros invitados y darle paso para que usted inicie este debate que sin duda es de mucha relevancia para todos. Recuerden que nos pueden formular sus preguntas en el chat y agradecemos en este momento a las casi 200 personas que están conectadas con nosotros también. El tema es extenso, el tema es interesante y el tema no deja de tener sus complejidades. Inicialmente quisiera yo que hiciéramos una evaluación de cómo está la situación en Latinoamérica y para eso quisiera preguntarle a Carlos, que le hace permanente seguimiento al tema, ¿en qué estamos? ¿Qué podemos esperar en el corto y en el mediano plazo? ¿Y qué podría ser lo más conveniente para todo lo que es Latinoamérica? Bueno, muchas gracias por la introducción. Creo que es un interesante planteo de los problemas. Yo quería reflexionar un poco acerca de... Porque me parece que estamos usando la palabra agotamiento en dos sentidos diferentes. Uno es el agotamiento de las características, el eventual posible agotamiento de las posibilidades técnicas del protocolo TCP/IP tal como lo conocemos hoy, versus lo que es el agotamiento de las direcciones IPv4, que son dos temas que no tienen demasiado que ver entre sí en realidad.
En cuanto al agotamiento de versión 4, y sí, es una cosa que está efectivamente ocurriendo, viene ocurriendo desde hace tiempo. De hecho, la comunidad de Latinoamérica y Caribe creo que ha sido particularmente responsable a la hora de gestionar ese agotamiento de una forma que ha permitido que no nos quedáramos sin versión 4 de un día para el otro, y sino que tuviéramos un periodo de aterrizaje blando, si se quiere, o suave, que le permitió o le viene permitiendo a las organizaciones el ajustarse a la nueva realidad de tener que implementar IPv6 o de tener que hacer otro tipo de ingeniería a nivel de red para compartir las direcciones IPv4 que tengan. Ese es un tema. Esa transición, a mí me gusta ese punto porque nos da un punto de comparación. Se puede decir que este proceso de transición llevó o viene llevando unos 20 años, o un poco más incluso, hasta haber llegado aproximadamente en el mundo a tener un cuarto de los usuarios de Internet conectados en IPv6, que ya no es poca cosa. Estamos hablando de un cuarto de la población que se conecta a Internet que ya usa IPv6. Lo que sí hay unas desigualdades regionales brutales, pero bueno, si uno mira el promedio, es más o menos un cuarto de los usuarios de Internet en el mundo. Ese es un tema. Ese es un tema que, en realidad, lo que hay son fuerzas de la industria que necesitan ajustarse a terminar de hacer esa transición. Pero, en realidad, técnicamente, el protocolo evolucionó de la manera que tenía que evolucionar. El proceso por el cual se diseña Internet es muy interesante porque, en realidad, no hay un proceso por el cual se diseña Internet. Internet fue naciendo como una secuencia de experimentos y cuando estuve preparando las preguntas disparadoras para esta actividad, pude identificar al menos tres reinvenciones completas de la capa de red de Internet. Una que es la original, cuando Internet nace en el 69, nace con una especie de protocolo que es un pseudo protocolo, en realidad es una cosa muy simple. Después se reinventa en algo que se llamaba NSP, que sumaba las funciones de lo que conocemos como TCP/IP en el mismo protocolo. En el año 80 se vuelve a reinventar por completo, donde se produce la separación de capas entre TCP e IP. Y en el año 99, más o menos, se vuelve a reinventar el IP en IPv6. Y hoy estamos viviendo en la reinvención también del TCP, que es algo que tiene menos prensa porque es una cosa que en realidad va a ser bastante más simple porque en realidad lo que hay que cambiar es el software de los sistemas operativos de las cosas que se conectan a Internet. Que ellos tienen un ciclo de cambio natural que lo hace mucho más ágil. Estamos viviendo la reinvención del TCP en algo que se va a llamar Quick. La Internet de acá a 5 años no va a ser una Internet TCP/IP, va a ser una Internet mayormente Quick IPv6. Pero se va a seguir comportando y teniendo las mismas características que hacen Internet sana o buena en el mismo sentido que la entendemos hoy. De hecho, muchos de los temas que mencionaron en la introducción sobre temas de delay y en los temas de establecimiento inicial de conexión, por ejemplo, son problemas que Quick resuelve o por lo menos simplifica bastante. Entonces, creo que reinventar los protocolos de Internet en realidad no es algo nuevo y creo que va a seguir ocurriendo a lo largo del tiempo y eso está perfecto. Creo que sí hay otras cosas que me preocupan en estos procesos, no tanto el deseo de reinventarlo, que eso me parece sano, me parece innovador, pero sí me parece, pero lo que quisiera dejar más para el final, para una reflexión, los aspectos que sí me preocupan de cómo se vienen planteando estos procesos de reinvención. Me gustaría dejarle la palabra a mis copanelistas. Antes de darle paso a las demás personas sobre más o menos el mismo tema, una pregunta para una respuesta corta. Teniendo en cuenta la brecha digital que existe entre países desarrollados, países que estamos en desarrollo, este cambio, esta evolución, este ajuste, si así lo quisiéramos llamar, entre el IPv4 y IPv6 y el Quick, ¿no cree que eso podría generar todavía una mayor brecha, un mayor abismo? Carlos, ¿me estás escuchando? Sí, perdón, pensé que era para otro de los... Para ti, Carlos. Hay dos historias ahí. Quick no va a generar ninguna brecha porque Quick es muy simple, es un reemplazo muy simple y el reemplazo de TCP por Quick se apoya en uno de los principios fundacionales del Internet, que es uno de, a veces, de los menos conocidos o de los menos discutidos, que es la inteligencia en los bordes,
la simplicidad en el centro. ¿Qué quiere decir con esto? El procesamiento que requiere mucho poder computacional y tomar decisiones más complejas sobre la información ocurre en los bordes. Con los bordes me refiero al navegador, a la PC de escritorio. Y el procesamiento en escala, pero simple, es lo que ocurre en el core de la red. Es lo que hacen los routers. Los routers, cada operación individual que hacen, que es reenrutar un paquete, es una operación estúpidamente simple, pero son capaces de hacerla en volumen gigantesco. Entonces, son como dos cosas distintas. Uno es la inteligencia y otro es la masividad. Entonces, es uno de los principios históricos de funcionamiento de Internet, que es lo que hace simple, por ejemplo, reemplazar el quick. Porque uno lo que hace es reemplazar los bordes. Y los bordes se reemplazan solos. ¿Por qué? Porque el navegador se actualiza todo el tiempo, porque el celular se nos cae en el lavatorio y lo tenemos que cambiar. Se cambian solos. El reemplazo del core de la red es mucho más complejo. Es mucho más complejo. Porque son inversiones de miles de millones de dólares que las tienen que hacer relativamente pocos operadores, porque lleva muchísimo tiempo, porque a veces hay que reemplazar cosas que están físicamente en lugares muy apartados. Es mucho más complejo reemplazar equipo de red que reemplazar los bordes de la red. Entonces, la transición de Quick va a ser simple. De hecho, ya está ocurriendo. De hecho, posiblemente alguno de nosotros esté conectado a algún sitio ahora mismo en el Chrome por Quick sin que nos hayamos percatado. La transición hiperversión 6 tiene una historia más compleja en cuanto a brechas. Hay una brecha que en algunas situaciones está alineada a cuestiones económicas, pero más bien está alineada a la trayectoria más bien de las economías. De hecho, la historia de Perú, que Jorge la conoce mucho mejor que yo, es una historia muy interesante porque Perú, en cierto sentido, llega tarde el desarrollo de Internet en la región. Y cuando llega el desarrollo de la región, de Internet en la región, ya no hay direcciones hiperversión 4 en grandes cantidades para darle a las organizaciones de Perú. Entonces, Perú se vio obligado, en cierto sentido, o los operadores de Perú, a tomar otros caminos. ¿Y cuál fue ese camino? Bueno, empezaron a implementar hiperversión 6. De hecho, fueron los primeros en empezar a implementar redes hiperversión 6 en gran escala. Entonces, sí, hay una relación, pero no es una relación tan lineal. Algunos de los despliegues de hiperversión 6 más grandes que hay son en India, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la masividad del mercado los obliga, en cierto sentido. Entonces, sí, hay una historia de brecha vinculada a hiperversión 6, pero es menos lineal de lo que parece. Está más vinculada a otros aspectos. Está más vinculado a la, si se quiere, al esfuerzo extra que requiere desplegar redes en escala para poblaciones grandes, por ejemplo. Hay una historia vinculada a eso. Ya te digo, la historia en hiperversión 6 es más compleja que lo que puede ser la historia en Quick. Y hay una historia para prestarle atención ahí. Reinventar el core de Internet puede resultar atractivo, pero es mucho menos fácil de lo que parece a primera vista. Eventualmente eso va ocurriendo. Yo mismo les describí varias reinvenciones casi enteras del stack de protocolos, pero es una cosa que a medida que la Internet crece se va volviendo como una empresa más titánica que antes. Hay de vuelta algunos estudios súper interesantes que hablan, por ejemplo, lo describen esto como un problema, en realidad. Hablan de la posible osificación de Internet. Es decir, el esfuerzo por cambiar los protocolos se vuelve tan grande, o sea, o la inversión se vuelve tan importante, que empieza a ser cada vez más difícil reinventar ese core y a veces efectivamente hace falta. Entonces, reinventar todo es una cosa que no hay que tomársela a la ligera. Hay que pensarla muy bien y ver en qué contexto se está haciendo. Ok, muchas gracias. También tenemos nosotros que pensar en el impacto que tiene todo este cambio de tecnología, modernización, ampliación, 4,000 millones, pues realmente no están dando abasto. Y nos estamos metidos entre parte en IPv4 y después 6. ¿Qué va a pasar con el usuario? Jorge, tú que soportas a muchos empresarios y que soportas muchos las soluciones, ¿qué puede esperar el usuario? ¿Qué se puede esperar en el futuro del impacto de esta problemática en la medida en que se vaya a solucionar o con un nuevo protocolo, que después hablaremos de eso desde el punto de vista político, o simplemente con los ajustes que se están haciendo con el IPv6, o qué puede pasar? Hola, gracias. Gracias por la invitación. Yo no sé si la pregunta es qué es lo que puede pasar.
o qué es lo que está pasando, ¿no? Actualmente. Porque en la actualidad hay empresas que, hace poco, ¿no? Me llegó un pedido para que autorice, para que se entregue un barra 16 a un cliente. Eso es imposible, ¿no? O sea, entregar un barra, están pidiendo un barra 16 en IPv4. Es demasiado, ¿no? A veces me vienen pedidos por barras 24, que bueno, podemos verlas, ¿no? Pero un barra 16 sí es más de lo que la CNIC a nosotros nos entrega, ¿no? Y es más, ya la CNIC no nos da a nosotros más IPs versión 4. Y cuando, no es un tema de Carlos, ¿no? Entonces, ahí están el problema bastante grande, ¿no? Y en realidad nosotros tenemos toda la infraestructura para darles IP versión 6. Nosotros, cada vez que un cliente nos solicita internet, les habilitamos tanto el IPv4 como el IP versión 6. El tema es que no lo usan. La verdad es que yo he sacado esas estadísticas y el tráfico de IPv6 es bastante más bajo que el de IP versión 4, ¿no? Hay muchos que tienen el IPv6 configurado y no lo están usando, ¿no? En el caso que comentó Carlos sobre Perú, es un caso bastante interesante, ¿no? Lo hizo Telefónica y lo hizo a nivel masivo, en realidad, ¿no? En los clientes de hogar. Y como las computadoras están preparadas para hallar IP versión 6, el cliente ni siquiera sabía que estaba navegando en IP versión 6. El problema se da cuando tienes un cliente corporativo y el cliente corporativo sí tiene que ver el IP versión 6 conscientemente, ¿no? Tiene que ver un poco ese direccionamiento que tiene que usar a nivel de su red LAN. Yo creo que acá ahorita con el tema de IP versión 6 es un poco el tema de conocimiento para que la gente lo use. Tal vez es un poco el miedo, ¿no? Antes 4 bytes ya le parecía difícil, le asustaba, y ahora son 128 bits. Es un montón, ¿no? Ahorita las consecuencias las estamos viendo directamente, ¿no? A nivel de usuario, ¿no? Yo el otro día estaba jugando con mi PlayStation, quería jugar en línea y no podía. Y tuve que llamar a la operadora para que me cambie el tipo de NAT, ¿no? O sea, eso, si tuviésemos IPv6, no pasaría. Y el problema es que IPv6 también está demorando mucho, ¿no? Lleva 20 años, yo desde que estudiaba en la universidad, a mí me decían, la primera vez que leí IPv6 no había mucha información y me decían, esto se va a acabar acá 5 años. Han pasado más de 20 y todavía seguimos usando IPv4. O sea, lo cierto es que hay muchos sitios donde ya no hay IPv4 y compran IPv4 a revendedores. Ahorita me parece que los revendedores están sacando IPs de África, que es el sitio donde todavía pueden conseguir IPs. Y yo no sé, esto se va a acabar. O sea, yo sé que hace 20 años venimos con el cuento de que el IP versión 6 se acaba, pero yo creo que sí, ya se han acabado, ¿no? O sea, nosotros tenemos que usar IPs de otras regiones porque ya IPs de Latinoamérica ya no tenemos, ¿no? Por el tema del agotamiento. Es un tema real, ¿no? O sea, ya la gente tiene que entender que tiene que empezar a usar IP versión 6 y de forma consciente, y no tiene que tener de miedo al uso de IP versión 6. En cuanto al otro que comentaban del non-IP, bueno, no sé muy bien yo lo estuve leyendo y tiene cosas bastante, bastante interesantes. Pero yo digo, ¿no? si no hemos podido pasar de un IPv4 a un IPv6 que era realmente necesario, yo no sé qué tan rápido podamos migrar al non-IP network, ¿no? Al non-IP networking, ¿no? Bueno, muchas gracias. Mauro, ¿qué tan costoso sería la actualización en cuanto a redes y en cuanto a instalaciones
para afrontar este tema cuando se masifique el uso del IPv6 y, o cuando ya no nos entreguen, como acaba de decirlo, que no hay o no va a haber más posibilidades de IPv4 para Latinoamérica? Yo pensaría que a nivel de hardware el costo pues va a ser mínimo. Fíjate tú que ya desde hace algunos años ya los equipos ya vienen soportando o vienen con el soporte para IPv6, y como dijo Carlos, pues es cuestión de software. Simplemente pues reinstalas un nuevo versión del sistema operativo y ya viene montado, ya viene implementado para hacer el acople a la nueva versión del protocolo. Y de hecho, se entendería que eso pasaría igual en el caso de crearse un nuevo protocolo como lo propone la ETSI o como lo propone Huawei y el gobierno chino para generar un nuevo estándar de comunicación en Internet. Tal vez esa parte pues sería mínima y de hecho dependería más también del tipo de hardware, pero ya en el core de todas las empresas, de los carriers, de los grandes operadores. Sin embargo, el costo mayor va a estar del lado de las personas que hacen las implementaciones. Por ejemplo, en el caso de los ISPs, de los WISP, nosotros trabajamos con ISPs medianos, pequeños, que van desde 100 usuarios o menos hasta 5.000, 8.000, 10.000 usuarios. Ese es nuestro target. Y básicamente, ¿qué encontramos? Que todavía existe mucha, pero muchísima desinformación referente a, para comenzar, cómo tiene que estar estructurada bien una red. Entonces, para nosotros es pan de todas las semanas encontrar ISPs que están solicitando ayuda porque su red todavía está en bridge. Y obviamente, pues, esa red bridge es una bomba de tiempo y está a punto de estallar en el momento que tú menos lo esperas. Entonces, el cambio desde una red bridge, de una red plana en capa 2, moverla hacia una red de capa 3, solamente ese pequeño cambio tan necesario a veces nos ha tomado semanas e incluso meses. ¿Por qué? Porque depende mucho también de la disponibilidad de las personas de operaciones que tiene el ISP, depende del conocimiento de las personas, de la disponibilidad. Fíjate que ellos son los que tienen que estar actualizando los equipos, tienen que estar poniendo las IPs en todos los dispositivos de los clientes, de los usuarios finales. Y en el usuario final, ellos quien descarga la responsabilidad de que si tienen o no tienen internet, obviamente es a su ISP principal. A ellos no les interesa si el carrier de los carriers es el que está afrontando problemas. Entonces, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista horas hombre, que se requeriría para una migración de tal magnitud, sí se ve, sí hay un costo económico bastante grande. Y de hecho lo experimentamos cada vez que tenemos que hacer la migración de una red plana a una red en capa 3, como te había mencionado. Ahora, relacionando eso con el tema de IPv6, sí notamos que hay mucha resistencia. Y resistencia no solamente de la parte técnica, por decirlo así, sino también es de la parte ya conceptual, de la parte teórica. Por alguna razón, no sé, de pronto, pues tal vez el ser humano entra en su zona de confort. Y con IPv4, pues, nos sentimos cómodos y obviamente, de pronto, en Ecuador no nos afecta y en muchos países no les afecta, como realmente lo sucede en Perú, el que no haya muchas IPv4 disponibles. Entonces, eso motiva a que la gente, pues, no se sienta obligada o no sienta la necesidad de decir, híjole, ya me toca aprender IPv6 porque es lo que se viene. De hecho, fíjate, en Ecuador ya llevamos no sé cuántos años en la que el Ministerio de las Comunicaciones ya, o el ente regulador, ha establecido N fechas en las que ya se tiene que empezar la migración IPv6. Sin embargo, ese periodo se sigue extendiendo. Creo que algo similar ocurre con Colombia. Recién hace unos 3-4 semanas me pasaron un documento en el que el MINTIC, me parece que es, ya hacía referencia a que tenían que cumplirse los tiempos, pero todavía le seguimos dando vuelta a lo mismo, ¿no? Es decir, seguimos masticando el mismo pasto, pero todavía no nos vamos más allá. Y todo eso pienso yo que es lo que está retrasando que en América Latina en especial no haya ese despegue de intento de adquirir más conocimientos.
Entonces, desde mi punto de vista, yo lo veo que ese es uno de los principales obstáculos que vamos a encontrar, incluso ahora, cuando ya estamos migrando a IPv6, o estamos intentando que la gente migre a IPv6, y más aún cuando tengamos que migrar a otro protocolo. Entonces, esa parte va a ser muy, muy tediosa. Primero, pues, la gente se va a asustar, la gente va a intentar ver la forma de no hacerlo, que es lo que está ocurriendo ahorita con el IPv4. Y es un proceso que yo pensaría que va a costar no solamente dinero, sino también tiempo. Y el tiempo cada vez se va haciendo más corto. Sí, la verdad es que vemos aquí algunas diferencias de posiciones. Unos creen que no va a hacer un gran impacto la migración o la crisis que se va a generar o que se está generando con el tiempo. No nos afanamos. Por otro lado, hay otros que sí estamos afanados o que están afanados diciendo esto hay que hacer los cambios. Nosotros, los países en Latinoamérica, somos reacios al cambio. Los ciudadanos de Latinoamérica también son reacios al cambio y nos quedamos esperando a ver qué pasa. Y en ese momento es cuando nos coge a nosotros la brecha, que no es dónde estábamos y dónde estoy, sino dónde estoy y dónde están los demás. Gabriel, por favor. Micrófono, Gabriel. Perdón, sí, agradecemos a las 219 personas que están conectadas en este momento con nosotros, Fernando, y que han estado muy pendientes de toda la transmisión. Y ya empiezan a haber unos comentarios y preguntas que son muy relevantes, muy particularmente Luis Carlos Taborda pone sobre el tablero una variable y es el tema del desconocimiento y el miedo que produce, sobre todo en los pequeños ISPs, el dar el salto de IPv4 y IPv6. Pregunta cómo desde los organismos gubernamentales puede haber un apoyo en ese sentido. Y bueno, desde el tema gubernamental, en la página de Mintic se han diseñado diferentes documentos que dan las ayudas. Hay una resolución expedida en 2017 que generó las condiciones, es la 2710 de 2017, y han publicado muy buenos documentos. Este es un tema de política pública TIC que está a cargo de Mintic y ellos vienen sacando diversos documentos e informaciones que están disponibles en el web de Mintic. Incluso googleándolo los encuentras disponibles. Pero a mí me parece que él da en el clavo y nos quedan dos grandes variables de lo que uno identifica con nuestro público, y es costos y falta de capacitación. Parecieran ser las dos grandes barreras, Fernando, que tenemos en América Latina para que se dé ese primer salto. Y ahí viene la pregunta que es exponencial. ¿Qué pasa cuando pensemos en un protocolo non-IP? ¿Qué va a pasar con esas dos variables? Si en algo que, por ejemplo, para el ACNIC es tan transparente, no hemos sido realmente capaces de hacerlo, cuando lleguemos a un nivel que es más complejo, que requiera más equipamiento, más software, etcétera, ¿qué va a pasar y cómo lo vamos a lograr? Esa sería una reflexión que creo que es pertinente que le hiciéramos a nuestros invitados. Fernando, adelante. Sí, muchas gracias. No sé cuál sea tu opinión, Carlos. Me gustaría oírte. Sí. Capaz que di una impresión equivocada en el sentido, ¿no? Yo no digo que la migración a IPv6 esté siendo fácil ni haya sido fácil. Creo que fue bastante complicada. Creo que fue bastante más complicada y entreverada de lo que la comunidad en general esperaba. Hay algunas cosas que mencionó Mauro que me parecen particularmente relevantes y que creo que Mauro hace un muy buen diagnóstico de algunas de las situaciones que llevan a que estas transiciones sean tan complejas. Lo que él menciona del conocimiento, de las zonas de confort, de a veces incluso del miedo, creo que se suman de alguna forma a las dificultades estas que yo comentaba de inversión y despliegue. Creo que el esfuerzo ese titánico de reinventar el core de la red se compone de elementos, concretamente de inversión, más elementos humanos como los que describió Mauro. Creo que la barrera esa como que se multiplica en función de esas dos cosas. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de reinventar cosas sin estrictamente no hace falta. De hecho, fíjense que IPv4 y IPv6 estrictamente son prácticamente lo mismo. No hay una gran, hay una reinvención, pero hay un montón de principios y formas de pensar las cosas que siguen siendo las mismas. Y aún así a la gente le da miedo, como describió Mauro recién.
Imagínense si le planteamos ahora a la gente que tiene que irse a algo que es completamente diferente. ¿Cuál podría llegar a ser la reacción de esas personas? Entonces, creo que no, creo, me quedaría simplemente con la reflexión de, para nada creo que la migración de versión 6 esté resultando fácil, creo que está resultando bastante difícil. Creo que hay un montón de trabas que de alguna manera se vienen limando, pero no están para nada resueltas del todo. Y tener en cuenta, que es fundamental tener en cuenta no solo los aspectos estrictamente técnicos, sino los aspectos humanos también, y no perder de vista en realidad cuál es el problema que queremos resolver. O sea, queremos reinventar cosas para resolver estrictamente qué. No, a ver, tampoco quiero sonar como que me parece mal que se reinventen las cosas, me parece que está fantástico que se planteen. De hecho, de vuelta, la propia Internet, si ella se ha reinventado a sí misma de una forma u otra. Pero hay que ser bien claros en sí cuál es el problema que queremos resolver. Mauro, me parece que tú puedes aportarnos mucho en lo que se acaba de comentar, por favor. Ok. Definitivamente sí es necesario un nuevo protocolo. Yo pienso que, bueno, no pienso, o sea, es totalmente un hecho de que el protocolo actual que estamos utilizando, TCP/IP, se desarrolló ante una necesidad muy, muy importante y un ambiente, especialmente un ambiente muy limitado hace 50 años. Y de pronto todos ustedes recordarán cuando, bueno, tal vez no todos, pero cuando teníamos los modems de 1200 BPS, 2400 BPS. Recuerdo que yo trabajaba en aquella ocasión con los Racal Milgo, con los Motorola Codex. Y, hombre, cuando pasábamos de 1.200 a 4.800, hicimos fiesta. O sea, fue una celebración tal porque los sistemas de IBM podían comunicarse mucho más rápido, porque los sistemas de NSR que utilizaban los bancos, pues, eran mucho más eficientes y los cajeros automáticos eran, como decíamos en Ecuador, una bala para trabajar. Pero eran otras condiciones y básicamente lo que estaba ocurriendo ahí era que estábamos trabajando sobre un mar sumamente agitado en el que los protocolos de verificación de que el paquete llegue y confirmar de que ha llegado y si pudieses volver a reconfirmar una confirmación de la confirmación para estar seguro de que el paquete llegó, pues hubiese sido ideal. De hecho, pues surgieron muchos esquemas de comunicación. Recuerdo que trabajamos en Friend Relay y X25 y fue muy interesante, ¿no? Pero todo ese nivel de seguridad que se trataba de dar de que el paquete llegue y de que llegue bien y de que sea el paquete que dijimos que era el que iba a su destino, pues nos llenó de mucha seguridad interna. Y nos confiamos demasiado en el protocolo y hemos asumido que es tal y que con eso tenemos que trabajar. Pero la nueva realidad es que el Internet de las Cosas, es que la masificación de los productos que pueden contener una IP ha hecho de que este protocolo pues ya deje de ser tan eficiente como pensábamos que era. O sea, sirvió para su propósito y como dijo Carlos, toda innovación es buena. Pero el tener que aprender algo nuevo, como lo mencioné antes, está siendo un poco, nos está sacando un poco de casillas a la mayoría, nos está sacando de la zona de confort, está rompiendo paradigmas y va a ser complicado. Va a ser complicado, está siendo complicado, yo diría que técnicamente no es complicado, sino más bien desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista logístico. Eso en el caso nuestro, imagínate que manejamos ISPs de las magnitudes que te mencioné, pero por ejemplo, yo imagino que Jorge, en su ambiente, pues ellos tienen 100 veces más clientes de lo que nosotros manejamos, y dirigir una logística para ese tipo de cambios, para coordinar toda esa migración, se puede volver cuesta arriba. Y de hecho pienso yo que lo están viviendo. Entonces, hay muchos temas que hay que empezar a limar ahí, hay que afinarlo. Los gobiernos tienen que ser sumamente importantes en esta tarea.
porque el ser humano trabaja de esa forma, ¿no? Mientras no ves una obligación muchas veces, o mientras no ves algo que ya se te viene encima, pues no te mueves y estás ahí. Y de pronto pues habrá que trabajar en conjunto con alguien que nos esté forzando y que nos esté diciendo, mira, tienes que hacerlo, o si no hay sanciones, o si no pasa esto, o si no quedas bloqueado. Gracias, Mauro. En enero de 2018, en un artículo que apareció en El País de España, que creo que fue de los que más generó terror en su momento, periodista que se llama Moisés Barrió, no sé si ustedes lo conozcan, lo hayan leído, él dice, y abro comillas, pero un fatídico error cuando se diseñó la versión 6 del protocolo IP no se hizo compatible con la anterior. Esto significa que cualquiera que adopte solo IBP6 no puede comunicarse con Internet en su conjunto porque funcionaba bajo IPv4. Realmente quisiera que Jorge nos dijera. Eso generó angustia, generó preocupación. ¿Hemos avanzado nosotros en algo de la armonización o simplemente estamos a la expectativa de que los chinos resuelvan o de que los europeos resuelvan o de que los americanos de Norteamérica resuelvan? ¿Qué puede pasar en ese sentido, Jorge? Bueno, yo sí creo que ahí hubo un error, ¿no? Porque el mundo IPv4 es un mundo distinto al IPv6, ¿no? O sea, si tú tienes IPv6, no vas a alcanzar al IPv4 en principio. O sea, muchas veces los clientes nos piden, vienen y nos dicen, bueno, si no hay IPv4, denme IPv versión 6, ¿no? Se las podemos dar, se las damos, pero no va a resolver el problema que tiene, porque con el tema IPv6, no va a alcanzar las redes IPv4 que quiere alcanzar, ¿no? Salvo que haga NAT y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, tal vez haber tenido un tema de compatibilidad hubiese hecho más sencilla la transición, ¿no? No sé, es como cuando uno tenía antes DVDs y lo pasó a Blu-ray, ¿no? Se compra su Blu-ray y sigue leyendo sus discos en DVD. Tal vez eso dificultó mucho la transición, ¿no? Lo cierto es que actualmente ya casi todo el contenido que hay en IPv4 ya está en IPv6, ¿no? Y a mí me parecería que va un poco, la demora que está pasando en IPv6 no es un tema de costo, o sea, los equipos que nosotros instalamos acá no nos duran más de 4 años, o sea, a los 4 años tenemos que cambiarlos. Yo imagino que desde el lado del usuario también es lo mismo. No sé, una laptop, ¿cuánto tiempo puede durar, no? Y eso si hablamos de laptop. Y eso que las laptops actuales ya soportan todas IPv versión 6. Entonces, si decimos que los equipos tenemos que cambiarlos en cuatro años, tecnológicamente y a nivel de costos, no nos debería representar un mayor esfuerzo. El tema es, va por un poco de miedo y capacitación. Más miedo, me parece. Porque, como mencionó Carlos, en realidad la IPv versión 6 es prácticamente lo mismo que tiene IPv versión 4. Y a nivel de usuario, o sea, la única diferencia es que en vez de tener 32 bits, tiene 128. Es la única diferencia, no hay más. Digo desde el punto de vista de usuario, ¿no? O sea, tiene unas cuantas diferencias, pero desde el punto de vista de usuario no se notaría, ¿no? Así que, Yo coincido un poco con el tema de que ese fue un error, pero fue un error en el pasado, ¿no? Pero actualmente ya, yo creo que ya no lo es, ¿no? Ya todo el contenido, o sea, ya pasó tanto tiempo. Tal vez si se hubiese empezado de esa forma, quién sabe, hubiese sido distinta la historia, pero actualmente ya ese no es un, no debería ser un inconveniente, porque todo lo que encontremos en IPv versión 4 lo tenemos en IPv versión 6. Bueno. Gabriel, ayúdame a buscar una conclusión que armonice las diferentes posiciones. Sí, señor, pero si le parece, hagamos un barrido de algunas preguntas que nos han quedado en el aire y que de pronto quieren responder nuestros panelistas. Una de ellas es, ¿cómo hace un usuario final para saber si su computador, su laptop, soporta IPv6
y si es compatible. Nos hacen otra pregunta que va puntualmente para Jorge: ¿qué tan efectivos son los túneles 6 TU4? ¿Qué tan bien funciona eso? Bueno, básicamente esas dos preguntas, creo que el resto lo hemos resuelto, y de pronto nos queda un tema que me pareció muy pertinente que planteó el señor Muscos, es que esto en gran medida, el cambio de protocolo para la tecnología 5IP va a ser muy transparente porque el uno es capa 2 y el otro es capa 3. Entonces, pongo sobre el tapete esos tres temas que han surgido acá en el chat interno para que ustedes, si quieren, Fernando, lo orientes o ellos nos respondan un poco estas dudas que tienen nuestros usuarios conectados. De todos modos, Gabriel, no te voy a dejar sacar del rincón del ring. Te voy a atropellar, ya te tengo arrinconado y voy a pedirte el favor que de todos modos nos des tu concepto y tu criterio, porque estoy seguro es muy ilustrativo. Pero bueno, démosle paso a las preguntas y arranquemos por la que particularmente le están haciendo, creo que fue a Carlos, que le hicieron sobre los túneles de 4 a 6, sí. Los de los túneles. Entonces, por favor, danos una respuesta a este interrogante que nos plantea nuestro oyente. Muchas gracias. Ay, bueno, ayer justo tenía una discusión en Facebook con una persona acerca de SIG2FOR. SIG2FOR cumplió su misión hace años, ya no tiene sentido, no tiene sentido. Si ustedes van a usar SIG2FOR hoy, la performance va a ser horrible, se van a quedar con la idea de que el IPv6 anda espantoso, pero en realidad es un problema del SIG2FOR y no de otra cosa. Si están en una situación en la cual su proveedor de servicios no les da conectividad IPv6 y necesitan usar IPv6, les sugiero otros mecanismos. Usar un tunnel broker como Hurricane Electric o usar alquilar un servidor virtual por $10 por mes y correr sus propios túneles usando OpenVPN o algo por el estilo. SIG2FOR ya no es una cosa que no tiene lugar hoy. Sí, quizás puede tener un cierto lugar como herramienta de transición un hijo de SIG2FOR que es 6RD. De hecho, yo lo usé durante bastante tiempo. Antel, que es mi proveedor aquí en Uruguay, hace como les diría como unos 6 o 7 años, estuvo jugando con el 6RD para dar servicios. Yo fui parte de una beta ahí y me funcionaba muy bien. No tenía grandes problemas. Es un hijo raro de SIG2FOR que por ahí puede tener un lugar como una herramienta para un operador para acelerar el despliegue de IPv6 sin a veces tener que reemplazar los CPEs. Y me recuerdas la otra pregunta. Ah, sí, los dispositivos eran compatibles. Bueno, habrían distintas formas si se podría hacer una lista de software que es compatible, pero le diría que cualquier cosa producida después del 2005 soporte IPv6. Quizás los celulares son más mimosos, pero cualquier cosa producida después del 2010 seguro soporta IPv6. Ya Windows XP soportaba IPv6. Estamos hablando de algo de más de 20 años. De hecho, mis primeras pruebas con IPv6 las hice en Windows XP. Ok. Jorge, ¿qué podrías darnos, ilustrarnos al respecto, por favor? Bueno, con respecto al equipamiento, yo pienso lo mismo. Yo creo que todos los equipos actualmente soportan IPv6, ¿no? O sea, y es más, yo me iría un poquito más lejos, ¿no? Me parece que creo que yo probé IPv6 en un Windows 2000 y hasta en un Windows 98. Creo que le aplicas un parche y ya estaba, ¿no? O sea, actualmente... Si tienes un equipo que no soporta IPv6 es porque ya es bastante antiguo, ¿no? Y deberías de cambiarlo. Así que no creo que exista ahorita un equipo que no sea compatible con IPv6. Ok, gracias. Mauro. Sí, comparto la percepción de los panelistas. Es muy raro encontrar un dispositivo que no soporte IPv6. Y yo pensaría que si alguno lo está teniendo, básicamente pudiera ser, no sé, me late, pereza del desarrollador o del fabricante de incluir el software o incluir el protocolo dentro de ese sistema operativo. Pero sí o sí va a tener que hacerlo cuando esto ya empiece a reventar. Y definitivamente cualquier... sistema operativo
a partir de 2010 ya está incluyendo IPv6. Es decir, va a ser algo, no sé, bastante extraño encontrar a algún OS que no tenga el soporte para el nuevo protocolo. Y atando esto un poco al inicio y al título del webinar de hoy, yo creo que si nosotros logramos que el mundo migre a IPv6 en el menor tiempo posible, a partir de ahora, por decirlo así, yo pensaría que la migración hacia un nuevo protocolo sería más fácil. Más fácil porque ya pasamos una primera migración, que sería la de IPv6. Creo que esto de aquí pues va a romper con muchos paradigmas, va a ahuyentar muchos miedos, y ya sea que adoptemos tecnologías como QUIC, que adoptemos un nuevo estándar basado en la propuesta que tiene la comunidad europea, o basados en la que tiene el gobierno chino junto con Huawei, cualquier mejora que venga después al IPv6 va a ser más fácil de adaptar, porque ya vivimos esa contingencia. Entonces, este punto de IPv6 yo lo veo como un antes y un después de lo que va a ocurrir en el Internet. Yo lo marcaría como un punto de inflexión en todo este crecimiento de la línea de Internet. No sé, yo veo que estamos como muy tranquilos con una situación que a nosotros nos intranquiliza. Pues maravilloso que todavía nosotros estemos pensando que ya la mayoría de los aparatos que estamos utilizando están preparados para el IPv6 y que ya podremos nosotros empezar a adquirir algunos dispositivos de casa para traer la inteligencia artificial a nuestros hogares, etcétera, etcétera. No soy tan confiado yo con eso, en un país donde todavía se utilizan los teléfonos de disco, en unos países donde el cambio de tecnología es mucho más lento por su situación económica, y ahora enfrentarnos nosotros a un cambio de un nuevo protocolo que ya no es el IPv6, puede ser chino, americano, puede ser el europeo, etcétera, cualquiera de esos, aunque en Colombia el impacto de la TDT no fue tan grave, la gente tiene como principal electrodoméstico la televisión, se vendieron algunos dispositivos que la hacían compatibles al protocolo que se escogió el europeo, pero realmente no fue traumático. Pero no sé si no sea traumático en otros dispositivos diferentes a la televisión, que es distinto. Gabriel, no se me sale de la esquina, lo tengo contra las cuerdas, así que lo escucho, por favor. Muchas gracias, Fernando. Sí, así es. Disculpe que ahora salí por la tangente, pero bueno, me parecía que había unos temas interesantes que habían planteado la gente en el chat. Igual invito a nuestros panelistas, hay unas preguntas puntuales que están haciendo en el chat, si ustedes mismos quieren respondérselas, por favor, les agradecemos. Mientras tanto, ¿yo qué pienso, Fernando? Mire, efectivamente, la migración a IPv6 no ha sido tan rápida como originalmente se pensó. Tiene dos puntos muy claros, y es los costos en infraestructura para el pequeño y mediano ISP y el desconocimiento que tiene para muchos. En realidad, no hay una literatura muy suficiente en el mercado que explique cómo hacer transparentemente una migración, por ejemplo, para un pequeño ISP, y a todos les da mucho miedo que por ponerse a hacer el salto de un protocolo que conocen a uno que les es muy desconocido, pues vayan a dejar sin servicio o sin continuidad el servicio a todos sus usuarios, lo cual es perfectamente comprensible, sumado al hecho de que eso repercutiría sobre el flujo de caja, la credibilidad de la empresa, muchas otras variables que están en juego. Pero finalmente, digamos, desde los gobiernos, ahí les puse el enlace de Mintic, han creado algunos documentos que ayudan un poco a entender mejor las reglas de juego para el cambio y cómo lograr hacerlo. Creo que hay muchos proveedores que hacen parte de Andiranín que pueden darle soluciones y ayudarlos no solamente vendiendo tecnología, sino hacer ese cambio y esa migración tecnológica. Pero sobre todo, yo creo que es un ejercicio de actualización. Hay que actualizarse en cambios al protocolo IPv6 porque realmente es en este momento necesario por el agotamiento que ya muy claramente todos los expositores nos han dejado del 4. No están entregando ya más bloques y efectivamente muchos operadores prefieren utilizar otros mecanismos de
reaprovechamiento o reuso de una misma dirección IP antes que dar la migración a IPv6. Pero por otro lado tenemos un fenómeno que viene en camino, Fernando, lo hemos hablado y hemos sacado varios artículos al respecto, es el tema del 5G. El 5G es un protocolo que, si bien como muy bien lo dijo el señor Muscus, es un tema de capa diferente al de la dirección IP, el de la tecnología de transmisión inalámbrica, ellos no quieren seguir perdiendo tantos paquetes de datos en el IP. Es decir, al operador de telefonía móvil, en el cambio de celda a celda, de antena a antena, que lo hacemos de manera transparente a todos los usuarios, hay que incorporar con el TCP/IP muchos paquetes de datos para seguir identificando a ese usuario, para que el sistema sepa que ese es Fernando el que pasó de una antena a otra y lo puede identificar. Y esa identificación, que además tiene que tener unos niveles de seguridad muy altos porque la probabilidad de un hackeo siempre está presente, genera una sobrecarga que no es notable cuando es un usuario, pero cuando en 5G sabemos que vamos a tener a todos los aparatos conectados con el IoT, el Internet de las Cosas, de que van a haber desde cámaras, semáforos, carros, licuadoras, lavadoras, todos conectados y conectados a esa red inalámbrica, la identificación de cada uno de ellos como una sobrecarga en la data que representa el protocolo TCP/IP hace que si eso se pudiera ahorrar, habría una economía de datos gigantesca y esa economía de datos reduciría costos para el operador. Por lo tanto, China y Europa, que son los dos que han manifestado la intención, Europa de manera más seria, creando un grupo como lo ha hecho con otros temas, particularmente el Global System Mobile, el GSM, es un grupo creado por la Unión Europea y resolvió el tema de autentificación en casi todos los celulares a nivel global. Hoy en día prácticamente todos los operadores celulares usan GSM, como lo fue el DVB-T para la norma de televisión digital terrestre, como lo fue el DVB-S para la norma de televisión digital satelital, como lo han sido muchos de los protocolos que ellos han promovido en Internet, porque como también nos lo decían nuestros panelistas, acá no se trata de un solo protocolo, hay una convivencia, un ecosistema de muchos protocolos. Entonces, ahora Europa propone uno que sea un protocolo no IP, que es diferente al protocolo llamado non-IP de China, pero que básicamente tenga una arquitectura donde se pueda identificar al usuario. Tal vez la diferencia más grande que hay entre el proyecto europeo y el proyecto chino es que Europa está tomando precauciones para que la identificación del usuario en la conexión no genere una vulneración de la privacidad de su usuario. Es decir, garantizar que el usuario esté protegido en sus datos privados, mientras se especula que probablemente lo que más quiere China es fortalecer su estado de control, de vigilar a los ciudadanos permanentemente, y encontró en la posibilidad de un nuevo protocolo con identificación individual de usuario la opción de poder hacerle un seguimiento y un rastreo permanente a los ciudadanos, algo que probablemente a otros gobiernos totalitarios del mundo le resulte muy llamativo. Y de acá viene una reflexión que es difícil de saber en qué va a terminar, Fernando, usted de pronto que es un hombre que ha estudiado tanto de historia geopolítica, puede ayudarnos a dirimir, y es que va a terminar ganando el pulso, ¿no? Si China, que efectivamente está demostrando que tiene una gran fuerza tecnológica y que quiere mantener un liderazgo mundial y su modelo que pueda ser muy atractivo para gobiernos a los que les interese metérsele, como dice el dicho popular, al rancho a la gente, o si un modelo más neutral como el que está implementando Europa, y ahí hay un juego geopolítico importante. Y la otra pregunta es, ¿Estados Unidos se va a quedar callado cuando Estados Unidos ha sido históricamente el líder y particularmente en la región de California nació Internet, fue su cuna y ahí están las grandes startups? Entonces, ¿qué va a pasar si Estados Unidos va a preferir una nueva actualización que solucione este particular problema en las conexiones móviles o si va a dejar que el asunto se dé en otro contexto geopolítico? ¿Qué va a pasar con los rusos en este contexto? Es decir, acá estamos de quién va a asumir el liderazgo en Internet. Y en gran medida, el tema de fondo, el core del asunto, es que lo que sí tienen claros todos es que va a haber un mecanismo de identificación de la persona que está conectando. Es decir, ya no es solamente el número de identificación, el 208 punto tal, punto tal, sino que hay otro mecanismo adicional de identificación y eso, en términos de control y vigilancia ciudadana, tiene un impacto enorme. Esa es la foto de cómo estamos en este momento, lo cual no significa que sea fácil. Yo creo que el desafío es mayor. Esto es un tema de discusión de una década. Es indiscutible que el 5G tendrá que empezar a trabajar sobre IP, o sea, no va a esperar una década que se desarrolle, pero en paralelo ellos sí quieren que vaya a surgir este nuevo protocolo para hacer economía de datos, que es finalmente el tema de fondo, Fernando. Pues realmente aquí violamos un poquito el protocolo, precisamente, de preguntarnos entre los moderadores, pero bueno,
no eludo la pregunta porque me parece que es ilustrativa y sobre esa me puedo soportar para pedir el concepto de nuestros invitados. Realmente es un tema que tiene muchas aristas. Hay muchos usuarios que no les importa. No les importa que tengan, que sepan que él está llamando. Hay otros que sí les importa. De manera que no va a ser un tema que lo va a definir el usuario. El usuario no va a presionar para que un país adopte este o este protocolo porque es más vulnerable el uno que el otro. Los gobiernos sí. Entonces va a ser un tema más de política estatal internacional. No es que ellos vayan a darle gusto al pueblo, no es que vayan a buscar lo que mejor le convenga al pueblo o lo que el pueblo esté pidiendo. No, va a ser una decisión de política estatal internacional, donde ellos van a decir, a mí lo que me interesa es tener un aliado como China que me puede facilitar muchas cosas, que me puede hacer con su crecimiento que esperamos siga siendo desbordado, etcétera, y todo lo que quiera, pueda apoyarme a mí para mejorar la calidad de vida de mis ciudadanos, diciendo que adopto su protocolo independientemente si puede hacer un seguimiento o no puede hacer un seguimiento generalizado para la población. También habrá otros países que dicen no, realmente es un derecho considerado como un derecho la privacidad, de manera tal que a mí no me interesa como país, ya no como persona, como ciudadano, como país, que las empresas, las entidades, los estados puedan estar sabiendo cómo es el tema de comunicaciones entre las personas o entre las mismas cosas. Tampoco creo que los Estados Unidos se vayan a quedar quietos. Creo que los Estados Unidos deben estar en este momento analizando ambos protocolos para sacar algún as parece ser pueden tener debajo de la manga que tenga que ver más con una modernización o ampliación del IPv6, que es donde la gente se está empezando a sentir más cómoda, a pesar de que no han migrado la totalidad hacia allá. Puede que los contenidos y muchas cosas, pero les genera temor por lo que hemos dicho, porque no somos amigos del cambio, somos reacios al cambio. Pero este es un tema de geopolítica amplio, largo, complicado, espinoso, porque puede generar en un momento dado una polarización aún mayor que la que hay entre los países, entre los tres bloques de los países que hay en este momento en el mundo. El bloque, podríamos llamarlo norteamericano, el bloque europeo y el bloque chino, que podrían estar el resto de los países a la expectativa de lo que vaya a pasar. No va a ser qué es lo que más le conviene a mi ciudadano, sino que es lo que más me conviene a mí como gobierno de turno. No sé qué opinen ustedes, le doy la palabra a Mauro para que nuestro país vecino del Ecuador, que ha tenido un movimiento geopolítico particular en los últimos 20 años, que tiene una vida política agitada, que no es que pasa de un gobierno a otro gobierno con cierta lentitud, sino que los cambios son un poco más abruptos. Mauro, por favor. Sí, analizando lo que tú mencionas, al menos en Ecuador, y pienso que la mayoría de países, el tema tecnológico, el cabildeo político que se ha llevado, siempre está ligado con mucho con los proveedores, ¿no? Y de hecho, pues los gobiernos no son muy duchos en este tema de saber prácticamente qué es lo que más les conviene o no a nivel tecnológico. ¿Cuál es mi apreciación? Yo pienso que en este punto, pues Huawei tiene una gran ventaja, básicamente porque ya está trabajando sobre el tema desde hace algún tiempo. Y precisamente, pues, antes de este webinar estuve revisando algunas cositas que ha hecho Huawei. No soy fan de Huawei, pero tampoco soy su detractor. Sin embargo, pues, yo no estaba al tanto de qué es lo que ellos estaban haciendo. Y básicamente el tema del New IP Protocol no es un tema aislado dentro de Huawei, porque estoy viendo que básicamente ellos lo que han desarrollado es lo que llaman el Huawei New IP Technology, que incluye varias cosas. Por ejemplo, el manejo de VPNs,
otra forma de manejar las VPNs, los túneles, de manejar las VLANs, lo que ellos llaman el VX VLAN. Ellos proponen una nueva tecnología que se llama telemetría, que básicamente es algo que ya existe, pero mejorado, y que va de la mano mucho más con el tema del New IP que ellos proponen. Y así sucesivamente, o sea, hay varias tecnologías que ellos ya han desarrollado, tecnologías que están disponibles ya en sus dispositivos, ojo, y que simplemente pues para activarlos, si es que esas tecnologías y protocolos ya no están siendo utilizadas dentro de sus grandes implementaciones corporativas, pues el hacerlo va a ser cuestión simplemente casi que de activar o desactivar un checkbox y se acabó. Entonces, por otro lado, tenemos cuál ha sido la forma de trabajo de Huawei, su política empresarial. Para todos es muy sabido, pues, que si tú comparas la implementación de Siemens o de cualquier otro proveedor y pones a la par una cotización de Huawei, los secretos a voces son de que la de Huawei está 50% más abajo, 40% más abajo, 70% más abajo, e incluso hasta te dan financiación, te dan una línea de crédito y te dan todas las facilidades que necesitas. Entonces, eso al final yo creo que va a ser un factor sumamente importante y decisivo para que empresas como los carriers, los grandes operadores, decidan optar por implementar las nuevas tecnologías con tecnología Huawei. Y al final, imagínate tú, si solamente por poner un ejemplo, ¿no? Claro, decide que toda su red va a implementar la nueva tecnología IP porque ellos tienen su propio backbone, porque ellos manejan sus propios segmentos en el cable submarino, y deciden que toda América va a estar interconectada a través del nuevo protocolo IP. ¿Quién se los puede impedir? Solamente cuando ellos se comuniquen hacia afuera, pues obviamente tendrán que hacerlo en el estándar que haya. Pero internamente ellos ya habrán desarrollado, ya habrán hecho la implementación de ese desarrollo. Básicamente, pues empieza una especie de forja de parte de cada uno de estos grandes competidores a que el resto también empiece a utilizar lo mismo. Entonces, y no es una historia nueva, es decir, ¿por cuántos años Cisco no trabajó en su propio esquema de redundancia? Se me fue el nombre ahorita, pero el estándar básicamente es el BRP para la redundancia de Gateway. Al final, Cisco tuvo que dar un poquito marcha atrás y decir, ok, está bien, sigamos utilizando BRP, ya no utilicemos lo que estábamos haciendo nosotros, pues estamos trabajando de manera aislada. Pero todo eso sucedió porque todo el mundo estaba utilizando BRP. Entonces, imagínate tú, si con todas las facilidades que da acá Huawei, y se las da, ¿dónde no está Huawei para comenzar? Y se las da todo el mundo. Entonces, al final, yo lo que veo es que ellos han hecho una siembra muy bien hecha y que se están metiendo cada vez más y más y más. Entonces, en ese punto, no sé qué tanto el poder político va a poder influenciar en que no se use tal o cual tecnología cuando ya todo el resto de gente lo está haciendo. En este caso, los operadores principales. Porque de pronto podemos dejar de depender de un ISP pequeño, pero no podemos dejar de depender del gran carrier. Y el gran carrier es el que tiene los equipos grandes y es el que tiene los equipos que controlan toda la red. Y en ese punto, pues, sí, dependemos del más grande. Mauro, perdóname que te interrumpa, pero estábamos hablando de un tema que realmente no tiene el impacto que va a tener la posibilidad de hacerle una supervigilancia, un gran hermano, traído ya a la actualidad. Las otras tecnologías no ha habido, TDT no había, entonces ahí estaban las influencias, los fabricantes de la tecnología, etcétera. Y de todos modos generaba una decisión diplomática o una decisión gubernamental. Pero nosotros tenemos ahorita que acaban de expulsar a la misión diplomática de China en Estados Unidos, en Houston. Tuvimos el antecedente de Huawei en Estados Unidos, presiones para que países que pudieran optar con las tecnologías de los celulares Huawei pudieran recibir alguna presión por parte de los Estados Unidos o inclusive
en asocio con algunos otros países europeos. Creo que esto ya no es solamente una decisión de la presión que ejercen los fabricantes de la tecnología. Ellos van a tener que tener en cuenta cuáles son las decisiones que va a tomar el gobierno, porque los gobiernos van a tener que decir, yo no puedo dejar que vulneren la privacidad de mis ciudadanos. Y otros dirán, realmente hacerle un seguimiento, tener un control, intervenir, eso nos va a poder ayudar a tener una mejor supervisión de la ciudadanía. En esos dos polos, hay muchos caminos grises, pero en esos dos polos es que vamos a jugar. No sé qué opinas tú, Carlos. Carlos, se me congeló. Ahora sí, estaba medio lento para habilitarme el micrófono. Creo que ese último, me quedo con eso último que dijiste, Fernando, sobre esa polarización. Creo que en esta discusión del new IP o non-IP networking, tal como está planteada, creo que lamentablemente hay mucho más de geopolítica que de tecnología. Esa es mi visión del asunto. Y quiero agregar dos puntos. Redes no IP han existido toda la vida, siguen existiendo y van a existir siempre. ¿Por qué? Porque tienen sus usos. Internet es un caso de uso particular de interconexión de dispositivos, pero de ninguna forma es todos los casos de uso de conexión de dispositivos. Entonces, cuando hablamos de la interconexión de semáforos, de medidores inteligentes, de control de puertas de represas, y muchos de esos casos, en algunos casos quizás sean IP, en otros casos no sean IP, pero son claramente casos de uso, de interconexión que no son Internet. Y está bien que así sea. Entonces, el presentar la necesidad de reinventar todo porque hay algunos casos de uso que se necesitan resolver mediante tecnologías que no son IP, a mí no me convence. Sinceramente, no me convence. Me parece fantástico que se diseñen otros protocolos. De hecho, existen. De hecho, mismo en el IETF se discuten cosas que no son IP. Pero a mí lo que sí me preocupa y lo que creo que nosotros como desde nuestro modestísimo lugar como técnicos podemos ayudar a influir es que cualquier discusión de esos protocolos ocurra en los ámbitos más amplios y más participativos posibles. En ese contexto yo defiendo mucho el rol del IETF porque es de los pocos organismos de estandarización donde cualquiera, literalmente cualquiera, yo lo he hecho, puede ir, levantar la mano y opinar sobre un determinado estándar. Donde uno puede ir, leer una lista de correo y tener una cierta garantía de transparencia en la discusión de esos estándares. Hay muy, muy pocos organismos de estandarización que trabajen con ese nivel de transparencia. Por ahí el W3C y la IEEE se acercan, pero incluso están un pasito más abajo. Ni que hablar ya de cosas como lamentablemente la OIT. La OIT es un organismo, digamos, que no es abierto a la participación. Tiene barreras de entrada muy altas y bueno, a mí no me tranquiliza en ese sentido. Preferiría que cualquier reinvención de la Internet se discuta en ámbitos amplios, que podrá ser el IETF, podrá ser otro, pero que sea ámbitos donde el grueso de la comunidad pueda participar. Sí, definitivamente en esto cualquier negociación que se haga se va a hacer con el cuarto del lado. O sea, va a haber un grupo importante de empleados del Estado manejando el tema, pero sin lugar a duda van a tener que tener en el cuarto de al lado a todas las personas que manejan, distribuyen tecnología, venden dispositivos, etcétera, etcétera. O sea que lo que nosotros vemos es que esto va a tener una implicación geopolítica muy grande. Yo quisiera oír a Jorge también y después para que nos rinda el tiempo de una vez pasar a que Gabriel nos hiciera una conclusión. Y si todavía quedan algunas inquietudes, nos las hiciera saber. ¿Qué dices tú, Jorge? Bueno, lo que pasa es que acá, que distintos desarrolladores estén, o sea, Huawei o la Unión Europea estén intentando desarrollar de forma separada un protocolo, es un tanto complicado, ¿no? Esto no es como la televisión digital, ¿no? Que la televisión digital tenemos un estándar japonés, un americano, un europeo. Porque al final la transmisión de señal digital se va a circunscribir solamente al país, ¿no? Y no va a pasar de ahí.
El tema es que acá estamos hablando de un estándar que va a modificar todo el mundo, ¿no? Posiblemente los gobiernos vayan a querer intervenir y vayan a querer irse para un lado, ¿no? Pero finalmente, yo creo que en este caso sí, las fuerzas de los usuarios, las fuerzas del mercado, va a terminar inclinándose por una u otra, si es que esto en algún momento sale, ¿no? O sea, ya lo vemos en China, ¿no? En China el Internet está limitado. No tienen acceso a Google, no tienen acceso a WhatsApp, pero igual tú te comunicas con un chino por WhatsApp y te comunicas por Facebook. Hacen sus túneles VPN, y eso, por más que el gobierno intente hacerlo, que un gobierno tan fuerte intente bloquear las comunicaciones, lo terminan haciendo, ¿no? Así que no estoy tan seguro si es que al final tengamos que los gobiernos elijan un bando u otro, ¿no? Dependiendo de sus dependiendo de su pensamiento político. Tal vez eso pueda pasar al inicio, pero al final los usuarios van a terminar haciendo que uno u otro modelo prevalezca. Porque al final, no, como dije antes, ¿no? Y el Internet llegó y se quedó y hace que nos comuniquemos con todo el mundo. No podemos limitar el Internet a una sola región. Gabriel, por favor. Sí, Fernando, pues yo creo que hemos tenido un panorama muy amplio sobre este tema. No hay verdades absolutas, ni pretendemos que tampoco las construyamos acá. Creo que son múltiples miradas, múltiples enfoques. Es un tema que reviste aristas desde la perspectiva de la alta ingeniería, desde la tecnología de base, pasando por la geopolítica. O sea, es un tema muy coyuntural que finalmente se traduce en múltiples dimensiones frente a una tecnología que efectivamente ha cambiado y transformado el mundo, como es Internet, y de la que dependemos muchísimo en este momento. Claramente, Internet no solamente es el protocolo TCP/IP, muy bien lo dijo Carlos, hay muchísimos otros que coexisten, muchas aplicaciones peer-to-peer que utilizan protocolos diferenciados. Recordemos que la Clear Net es un porcentaje muy pequeño del total del Internet, más del 90% calculan algunos expertos, es Dark Net y Dark Web, y esa Darknet en general no utiliza en su gran mayoría protocolos IP. Entonces, son tantas dimensiones las que hay que abordar que lo único que podemos dejar es el tema sobre el tapete, la discusión abierta. Agradecerle muchísimo a nuestros panelistas porque me parece que han sido muy precisos en sus respuestas, muy rigurosos, y han dado una mirada desde su experiencia que es muy valiosa y que acorta mucho la curva de aprendizaje para quien no tiene un aprendizaje como el que tienen ustedes. Pero también quiero hoy reconocer a las personas que han participado en el chat, que han hecho unos aportes muy valiosos, a Marcos, a Gustavo, a Alexander, a José, a Gustavo, a Carlos, todos los que han participado en el chat. Creo que su mirada ha sido muy valiosa también para comprender las dimensiones de lo que implica este asunto. Y en general, toca esperar qué va a pasar. De acá se pueden derivar muchas cosas. Marcos decía que China finalmente se va a desconectar del Internet global. Esa es una opción, o puede que no. Rusia ha venido haciendo experimentos de operar Internet por fuera de Internet, o sea, crear su propia intranet como nación. O sea, no es tan descabellado pensar en eso. Es posible que emigremos a un protocolo en donde el tráfico de paquetes sea mucho más liviano. O es posible que sigamos perfeccionando IPv6 y sigamos trabajando en IPv6. También un tema que no mencionamos y que sí se mencionó en el chat es la robustez que ya ofrece SLA, AAC, perdón, para la identificación y la seguridad del usuario. Eso es cierto, también es una variable que no analizamos, pero efectivamente está claro que tanto China como el nuevo grupo que creó de investigación la Unión Europea quiere pensar en desarrollar un protocolo paralelo al IP. Hubo también la compartición de un manual de cómo opera el protocolo IP sobre redes 5G, lo cual está clarísimo que va a iniciar y va a ser así en sus comienzos. Es decir, son muchas aristas, son múltiples miradas, pero eso era lo que queríamos, poner el tema sobre el tapete. En realidad sentimos que no hay una discusión amplia en América Latina sobre estos temas. Sentimos que falta crear más espacios de debate con expertos como lo estamos haciendo acá, para generar conciencia acerca de las implicaciones que tiene eso que no vemos, que existe en Internet y que es fundamental para su funcionamiento
Y en el caso particular del protocolo TCP/IP, lo valioso que ha sido y la reingeniería a las que ha sido sometido a lo largo del tiempo, su posible reevaluación o su posible mejora continua. Eso es un poco lo que queríamos dialogar y me parece que la literatura quedó muy amplia al respecto. Esta webinar va a quedar montada en nuestro canal de YouTube, Tendinalim Virtual, en donde pueden entrar y volverla a ver y rever una y otra vez. En el chat se compartieron muchos documentos, algunos artículos se los compartí yo, y al igual que el enlace a la información disponible de Mintic, pero también muchos de ustedes compartieron información muy valiosa que creo vale la pena tener como una bibliotequita, fuente de consulta respecto a estos temas. Entonces, a todos agradecerles infinitamente y, como siempre, a usted, Fernando, por una impecable moderación. Muchas gracias, Gabriel. La verdad, tuvimos presencia en el chat de personas de diferentes países. Tuvimos de Canadá, Estados Unidos, México, casi todo Centroamérica, especialmente hubo varios de Costa Rica, toda Sudamérica, presentes de Ecuador, Uruguay, Paraguay, Argentina. Ya tuvimos presencia de todos los países, cosa que les agradecemos muchísimo a nuestros internautas que nos acompañan a nosotros en estas webinares. Es muy importante eso. Yo salgo en el corto plazo más tranquilo de lo que entré a este salón, pero en el corto plazo, quiero que quede claro, porque tengo ciertas prevenciones cuando nos vayamos más adelante. Me preocupa mucho porque si los países no fueron capaces de ponerse de acuerdo para enfrentar un enemigo común como era el COVID-19, no nos pudieron ponerse de acuerdo los líderes del mundo para juntar esfuerzos económicos, médicos, científicos, etcétera, para enfrentar un enemigo común, no vamos a ser capaces de unirnos nosotros para comunicarnos de manera más eficiente sin necesidad de intervenir o de meterse en la vida privada de los demás. No me queda más que agradecerle a los panelistas, muchísimas gracias, han sido, como dijo Gabriel, muy ilustrativos sus participaciones. También agradecerle a Tendinalim Virtual que nos abra estos espacios para que podamos nosotros conversar y oír las opiniones de diferentes personas, a Luz Marina, a Mauri, a Lucía, a María Fernanda, todo el equipo de Tendinalim, muchas gracias y los esperamos muy pronto. Que estén muy bien y cuídense, quédense en casa. Igualmente, un fuerte abrazo para todos. Feliz tarde para todos. Gracias por la oportunidad, muchas gracias a todos. Gracias.